Con semanas de anticipación, prestigiados artesanos de la isla, especialistas en la elaboración de carros alegóricos, se encuentran dando los últimos toques de lo que será un carro alegórico alusivo a un barco veneciano, que pertenece al ingeniero y empresario Eduardo Toledo Parra y que se podrá disfrutar en los paseos de carnaval sobre la avenida Rafael Melgar, engalanando el desfile con luces, color y mucha alegría para deleite de los espectadores que esperan con ansia el paseo de los carros alegóricos. El encargado de darle vida a este barco veneciano es el artesano y Saxetina, quien nos habló sobre las aplicaciones de este carro alegórico. Así es, pues este carro alegórico va a ser uno de los mejores carros, por cierto, no se lo pierdan. Lleva mucha calidad, de verdad que ha dado trabajo hacerlo porque hemos preparado con mucho entusiasmo y con corazón esto para Canal 10 y esperemos que le guste al público. Mira, pues por como pueden ver, aquí manejamos todo lo que es en madera, manejamos unicel, manejamos alambre, manejamos tubos de PVC, todo eso para darle un contexto en forma a un barco veneciano. En la parte de arriba tenemos tipo lámparas venecianas, manejamos góndolas igual que pues, por ahora no lo tenemos a la vista, pero ya más adelante lo estarán apreciando en el paseo. Así es, manejamos pues ahora sí que lo más caro que es la escarcha, que es lo que le da el visto bueno al carnaval. Sí, estarán viendo más adelante en el carro ya terminado, muñecos, personajes, arlequines, sirenos, sirenas, en todo eso dándole el contexto veneciano. Sí, pues con mucha energía para doña Cristel, don Toledo, que le esperemos que les guste. Ya llevamos 3 años haciéndole sus carros alegóricos al Canal 10.